Una vez que tenemos instalado el Visual Studio, procedemos a abrirlo. Y esta es la interfaz de trabajo. Hasta ahora lo que hemos hecho es instalar el editor de código, el entorno de desarrollo, pero tenemos que agregar un par de herramientas más. Vamos a utilizar unas extensiones llamada Platform, que es la que nos va a permitir codificar para el ESP32, y también vamos a instalar una extensión que nos permite conectar el proyecto que hagamos acá en Visual Studio al WalkWi, que es un simulador de la ESP32. Entonces nos ubicamos en esta parte del entorno de trabajo donde dice extensiones, damos clic ahí, pues deberíamos tener instaladas estas extensiones que están acá. Recomiendo que las pongamos. ¿Cómo se instala una extensión? Simplemente colocando aquí el nombre, la que queremos buscar, y la instalamos. Por lo menos aquí hay unas que yo tengo por defecto, esta para ver el Visual Studio en español. Tengo las extensiones de C++, porque el lenguaje en el que vamos a trabajar aquí es el lenguaje C o el lenguaje C++. Y pues, ¿cómo se buscan las extensiones? Simplemente uno coloca aquí el nombre, miren cómo estaban las que teníamos por ahí, y pues aquí aparece en la lista. Estas ya las tengo instaladas. Necesitamos instalar el platform, entonces ese es el nombre. Van a encontrar que el Platformio, que es el IDE en el que vamos a programar directamente el ESP32, tiene este símbolo, es como una hormiga. La vamos a instalar y pues él comienza a instalarse. Una vez que está instalado, nosotros podemos ver que la hormiguita aparece acá. También necesitamos instalar WalkWi, que es el simulador. Aquí aparece, le damos a instalar y un tiempo después que ya está instalado, pues verificamos que lo tenemos porque aparece en la lista de extensiones que hemos instalado. Platformio, WalkWi. Es muy importante que cuando estamos instalando las extensiones le demos tiempo al computador de que instale completamente todo eso. Porque si no lo hacemos, más adelante vamos a tener problemas a la hora de simular. Nos puede faltar alguna librería o algún archivo para completar la simulación. Una vez que tenemos instalado el Platformio, tenemos instalado el WalkWi, podemos proceder a crear un primer proyecto. Entonces, el primer proyecto que vamos a hacer es un proyecto en el cual encendemos y apagamos un LED, que es el proyecto clásico que se hace en cualquier microcontrolador. Es como el hola. Entonces, una vez que tenemos acá Platformio, damos clic sobre él, nos tiene que aparecer un entorno de trabajo similar a este, y dentro de ese entorno de trabajo vamos a dar clic donde dice PO Home en Open para poder ver esta interfaz que está acá. Esta interfaz nos va a permitir crear nuevos proyectos o abrir proyectos nuevos. Entonces creemos un proyecto nuevo. Damos clic en New Project, donde dice Name, le ponemos el nombre al proyecto. En este caso vamos a crear uno que se llama Blink, en el cual vamos a hacer que un LED encienda y apague a intervalos de 500 milisegundos. En Board escogemos la tarjeta con la que vamos a hacer desarrollos. Puntualmente para nuestro curso la buscamos así, Duit ESP32 DevKit versión 1. Y el framework que vamos a utilizar es el framework de Arduino. Aquí podemos encontrar otro framework que es el del ESPIDF directamente, pero el problema es que cuando utilizamos el ESPIDF, muchas librerías que se encuentran en internet que nos permiten manejar teclados, pantallas y otras cosas no están disponibles para este ESPIDF, por lo cual nos vamos a decantar por el framework de Arduino. Esto no implica que no podamos utilizar las funciones del ESPIDF. Se pueden utilizar dentro del framework de Arduino. Entonces tendríamos la capacidad de tener las instrucciones de Arduino más las del ESPIDF en un solo entorno. Listo. Una vez que tenemos esto, damos clic a finalizar y él se toma su tiempo en crear el proyecto. En mi caso lo hizo inmediatamente. Al final de que comienza a crear el proyecto, nos pregunta si confía en los autores de los archivos de la carpeta. Le decimos que sí. Y aparece aquí mi entorno de trabajo con el nombre que le di al proyecto,
que es Blink. Una cosa importante, aquí, como lo hice yo, rápidamente me creó el proyecto. En el caso de ustedes, cuando instalen el programa, la primera vez que se instala, el primer proyecto que hagamos va a tardar un tiempo considerable. Incluso podemos llegar a pensar que el computador se bloqueó. Dejemos que la creación del proyecto se tome su tiempo, que al final, cuando termine, nos tiene que aparecer esto que está aquí, y la siguiente vez que hagamos un proyecto nuevo, va a fluir bastante rápido, como me sucedió a mí. En este árbol, en este árbol del proyecto, vamos a encontrar una especie de subcarpetas donde dice SDRC, que es el source o el código fuente. Encontramos un archivo llamado main.cpp. Este archivo es el archivo donde vamos a colocar el código que queremos simular o que queremos descargar en la SP32. También encontramos aquí otros archivos donde podemos meter librerías, archivos de cabecera, etc. Más adelante vamos a ver el uso de cada uno de ellos. El archivo main.cpp por defecto trae el código que vemos acá, la definición de un prototipo de una función con su implementación, pues una implementación simple, una suma, la zona del setup, como se hace para Arduino, y la zona del loop, que es el ciclo infinito. También vamos a encontrar en el árbol que tenemos acá, en el árbol del proyecto, un archivo llamado platformio.in. En este archivo se especifican algunas cosas que podemos ir incluyendo más adelante, pero por defecto él lo que dice es qué plataforma es la que se está programando, cuál es la tarjeta que estamos utilizando, que es el DevKit 1, y cuál es el framework, en este caso Arduino. Volvamos al archivo del código fuente y voy a incluir aquí un código que tengo ya predefinido, que es este que está acá. Lo importante para poder utilizar funciones del SPIDF dentro del framework de Arduino es incluir las librerías que lo soportan. Entonces vemos acá que, aparte de Arduino.h, que es la básica con la que el Visual Studio arranca, debemos incluir STDIO.h, que es la librería de entrada y salida estándar, y tenemos aquí otras más, las que trabajan el FreeRTOS, que es el sistema operativo de tiempo real. Muy importante utilizarlo porque algunas funciones que vamos a trabajar al comienzo requieren de estas librerías, estas que están acá, el espsystem.h, log.h y driver.gpio.h. las vamos a utilizar para poder manejar las librerías que tienen que ver, o las instrucciones que tienen que ver directamente con el SPIDF. Entonces, la idea es poder mezclar Arduino con SPIDF para tener la mejor funcionalidad de cada uno. En el código que vemos acá, tenemos al comienzo, declaramos mejor, un tipo de dato llamado pin, que es, al comienzo acá declaramos una variable llamada pin, que es del tipo de dato GPIO.NUMT. Este es un tipo de dato para manejar las entradas y salidas del SPIDF. Aquí pues vamos a especificar que queremos asociar el pin 2 del SPIDF a este nombre pin. Por acá creamos otra variable llamada config, que es su tipo de dato, o cuyo sub. Por aquí creamos una variable llamada config, cuyo tipo de dato es gpio.config.t. Ese tipo de dato me permite a mí definir una estructura de configuración de los pines de la SP32. Esa estructura de configuración me va a poder permitir incluir en una sola variable qué pines quiero yo de entrada o de salida, cómo los quiero, si los quiero con resistencia pull-up o pull-down habilitado, etc. Eso es lo que vemos acá. Entonces, una vez que defino esta estructura, acá invoco un dato interno de ella, que es la máscara de bits. Entonces acá digo que quiero que pin, en este caso es el GPIO número 2, va a estar habilitado para las configuraciones que siguen más adelante. Entonces, una vez que le digo que el GPIO número 2, mediante esta definición, es uno de los bits que yo voy a habilitar, específicamente le indico que lo quiero como salida. También le digo que quiero que su resistencia pull-up esté deshabilitada, quiero que su resistencia pull-down esté deshabilitada. Y una vez que he hecho la configuración, ya sea de un pin o de varios pines, con estos parámetros que tengo acá, invoco la función gpio config y le paso como parámetro
en la estructura que acabé de configurar. Entonces allí el pin 2 queda configurado de esta manera. Más adelante en este ejemplo tengo simplemente una instrucción que coloca el estado de un pin en un valor, en este caso 1, o sea estado alto. Acá hay una espera con una función llamada BitaxDelay, que es una especie de retardo de 2000 milisegundos. Esta función BitaxDelay es propia del sistema operativo de tiempo real, más adelante la exploraremos un poco mejor. Y aquí digo que quiero que el estado del pin se ponga en 0. Esto solamente en la configuración o en la función setUpDelete. Luego caigo al ciclo infinito, donde se supone que voy a ejecutar la lógica de mi programa. Como lo que yo quiero es tener un LED que enciende y apague intervalos de 500 milisegundos, voy a tomar esta parte de código que está acá y la traigo aquí en el loop. Aprovechando que el loop, como es un ciclo infinito, pues me va a estar repitiendo, colocar el pin 2, que es este pin, dado por este nombre, colocar ese pin en estado alto, esperar, aquí le podemos decir 500 milisegundos, colocarlo en estado bajo y luego vuelvo y espero otros 500 milisegundos, colocando esta instrucción por acá. Este sería estado alto, espero, estado bajo, espero. Listo, allí ya está escrito el programa. ¿Cómo hago una compilación aquí en el Visual Studio? Podemos dar clic aquí, donde dice Build, también se encuentra por acá abajo. Entonces, de cualquier manera, si yo doy clic allí, él comienza a hacer la compilación. Como pueden darse cuenta acá, pues realiza todo un proceso. Y al final, me tiene que decir que todo está bien. Acá me da un error, y ese error es puntualmente porque he definido esta variable pin dentro de la función setup. Entonces es una variable que es propia de la función setup y no es una variable global, o sea que no la podría utilizar por fuera. Lo que hago es sacarla de allí y declaro esta variable en esta zona. Y allí ya puedo hacer la compilación y espero que funcione sin inconvenientes. Y tenemos que la compilación fue exitosa. Una vez que logramos compilar el proyecto sin inconvenientes, nos vamos a dar cuenta que por acá, en esta carpeta que dice PO, dentro de otra carpeta que tiene el nombre de la tarjeta que estamos usando, me aparecen una serie de archivos. Estos archivos son los archivos de compilación. Y puntualmente este que dice BIM, que no lo puedo mostrar, si le decimos que lo abra con el editor de texto, pues es esto que está acá. Es como la compilación completa de nuestro proyecto. Algo así, por decirlo de alguna manera, como el archivo hexadecimal que vemos cuando hacemos una compilación para un Arduino Mega o un Arduino 1. Este archivo va a ser importante porque más adelante lo vamos a utilizar para la simulación de nuestro proyecto. Cuando hemos compilado y tenemos ya este archivo .bin generado sin ningún tipo de error en la compilación, la idea es poder hacer la simulación de nuestro código. Para ello se requiere, como dije anteriormente, que tengamos instalada la extensión del WebGUI, pero también se requiere que agreguemos un par de archivos más al proyecto que nos van a permitir realizar esa compilación. Si nos vamos a la página de WebGUI, está la página inicial, y descendemos un poco, por aquí aparece WebGUI para Visual Studio Code. Entrando en esta parte, tenemos esta página y aquí nos explica cómo instalar el WebGUI dentro del Visual Studio Code y poder lograr realizar la simulación. Para ello se requieren dos archivos, un archivo llamado diagram.json y otro archivo llamado WebGUI.toml. Vamos con el primero, que es el diagram.json. Este archivo diagram.json es el esquemático del circuito que queremos simular. Por acá tengo abierto otro proyecto, este proyecto que lo he creado en la página de WebGUI, y este es el archivo como del circuito de trabajo que tenemos para el curso. Puntualmente en la interfaz de web del WebGUI tenemos tres pestañas: una pestaña donde aparece el código fuente, una pestaña donde manejamos las librerías y otra pestaña donde está, digámoslo así, el código que implementa este circuito, que es esto que está acá.
La idea entonces es ubicarnos en el Visual Studio, nos paramos acá en el nombre del proyecto, damos clic derecho y decimos que vamos a agregar un nuevo archivo. Le colocamos como nombre diagram.json. Listo. Tomamos Enter y por defecto me abre como una interfaz de Webview vacía. Yo necesito que a este archivo que acabo de crear incluirle el código que tenía yo en la página. ¿Por qué? Porque quiero llevarme este esquemático hacia Visual Studio. Entonces procedo a copiar todo este código ubicándome acá en el Visual Studio donde está el archivo diagram.json que he creado. Doy clic derecho, le digo abrir con, aquí me aparece este menú, le decimos editor de texto predeterminado y ya puedo pegar aquí toda esa información. Una vez que la he pegado, para poder como guardarla, yo me pondría aquí build. Si cierro el archivo, miren que ahora ya tenemos el circuito dentro de el Visual Studio. Dentro de las recomendaciones que se nos hacen para la instalación, se nos habla que también debemos incluir un archivo llamado webview.tomelf. Ese archivo, al igual que el diagram.json, lo creamos primero ubicándonos, vamos a hacerlo aquí, ubicándonos en el nombre del proyecto, damos clic derecho, nuevo archivo, y escribimos webview.tomelf. Ok, el archivo está vacío y en la página de webview nos especifican qué información debe tener. Entonces, esta es la información que le debemos colocar. Por acá se nos aclara que si estamos trabajando con un ESP32, podemos, en lugar de colocar el .exe, podemos incluir archivo BIM, UF2, ELF, etc. Entonces, voy a tomar este código y lo llevo acá al Visual Studio colocándolo aquí. Donde dice firmware, que aquí especifica el camino a su archivo firmware.exe, puntualmente para la ESP32 es el camino hacia el archivo que les hablaba hace un momento, firmware.bin. Entonces selecciono este archivo, clic derecho y le digo que copie la ruta de acceso relativo. Vuelvo a mi webview.tml y coloco acá ese nombre. Y acá donde dice ELF también, por acá hay un archivo que se llama firmware.elf, copio la ruta relativa y la incluyo. Damos build para guardar los cambios. Teniendo estos dos elementos ya configurados, tanto el diagram.json como el webview.tml, lo que procede es simplemente a correr la simulación. ¿Cómo se corren? Damos clic en F1, nos aparece esta lista y aquí damos clic en Start Simulator de Webview. Presiono y como ustedes pueden darse cuenta, tengo el LED encendiendo y apagando desde Visual Studio. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el simulador de Webview incluido dentro de Visual Studio? Con Visual Studio yo puedo incluir acá en mi código librerías, puedo incluir archivos de cabecera, puedo incluir otros archivos .c. Cuando los compilo, todos, digamos, el producto de esa compilación me va a quedar dentro de firmware.bin y firmware.elf, el cual puedo exportar hacia el circuito y simular. Es una ventaja porque dentro del simulador web que tenemos acá, yo no puedo incluir archivos extra, solamente tengo que lidiar con el sketch.ino y no puedo agregar archivos nuevos. Eso me brinda una gran potencialidad desde el Visual Studio, porque pues puedo incluir un montón de recursos extra que no lo puedo hacer acá desde la página. Si ustedes ven, aquí tengo el LED destellando a 500 milisegundos, pero puedo modificar mi simulación y decir que lo quiero un poco más lento, vamos a decir cada 2.5 segundos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay que recompilar el proyecto. Una vez está recompilado el proyecto, nos vamos al archivo diagram.json. Acá damos clic en Run, la simulación, y observen que ahora el LED destella mucho más lento, cada 2.5 segundos. Esta entonces sería la manera en que podemos incluir un
esquemático dentro del entorno de Visual Studio para poder hacer simulación de los proyectos que tengamos para el SP32. Solo me faltaba mencionar que para poder hacer la simulación necesitamos de una licencia. Como ustedes pueden darse cuenta, acá aparece mi nombre y especifica que es una licencia Community. ¿Cómo obtengo la licencia para que me funcione la simulación? Antes de hacer la primera simulación, cuando ya tenemos instalado todo y nuestro proyecto está listo para correr, antes de todo eso damos F1 y en lugar de decir que Star Simulator le decimos requiera una nueva licencia. Entonces acá nos va a decir que si deseamos abrir un sitio web externo, le decimos que abrir y aquí aparece Workvivi Visual Studio Code. Si queremos hacer simulación fuera de línea, nos pide un dinero al año, pues nosotros vamos a limitar solamente a hacer simulación en línea, a pesar de que está incluido dentro de, a pesar de que el Workvivi está incluido dentro del Visual Studio, necesita conexión a internet para hacer la simulación. Pero si optamos por la licencia de ese tipo, nos aparece aquí la licencia y aparece esta ventana pop-up. Acá hay que decirle que abra licencia en Visual Studio Code. Le decimos que sí a todo. Y observen aquí abajo, la licencia ya está activa. Cuando expire, pues volvemos otra vez a pedir una licencia nueva. Ya de esa manera, pues podríamos, una vez instalada la licencia, hacer la simulación del código que nosotros estemos implementando.